sea, tener un pleito, una discusión. Pero viste que por ahí yo, como que a veces me contestan cada cosa que vos decís, no me podés contestar a esta boludez, entonces como que, viste. Sí, sí. Igual ¡Minerva! A veces se la dejas pasar. A veces sos muy bueno. A veces soy bueno en algunas cosas. Algunas veces soy bueno, otras veces soy malo, ¿no? Depende con el ojo que me miren. Pero eso está bueno. Digo, pues, iba a ser un chiste de muy mal gusto, pero no. No, porque si no después cada uno dice, ah, pero este está con tal, ah, pero este está con tal otro. Entonces, de mí como que no pueden decir nada. Claro. Hay quienes no se pueden separar de tal o no, cual. No, no. Pues como yo hablo con hay todos... Hay unos que están más pegados. Más pegados que con la gotita, ¿no? Sí. Como yo hablo con todos, y como a todos siempre les encuentro algo para criticarle, entonces como que no. Bueno, pero por eso la gente habla acá. Y sí, por supuesto. Bueno, esta línea, el presidente del Consejo Deliberante, Martín Cárdenas. Oh, no, me voy a pelear con Martín Cárdenas, por favor. Martín, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Danilo? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, a pesar de que me acuerdo cuando era profesor de gimnasia mío, era bravo, Martín. No, siempre haciendo... Cumplí lo que había que cumplir, vos no eras un mal alumno. Eres un mal alumno y siempre llegábamos a algún acuerdo como para que pueda... Todo el mundo que pasa por mis clases creo que disfruta de la educación física, el deporte, así que eso es lo bueno. No. Me acuerdo de que en ese momento de estudiante secundaria tuyo vos ya despuntabas el vicio de la locución y de la conducción, porque en aquellas expotécnicas, ¿te acordás? Famosa y gloriosa de la escuela industrial, hacías la locución y bueno, la verdad que... Lindo momento vivimos. Sin duda, la verdad que sí. Bueno, Martín, antes de ir al tema por el que te hemos convocado, esta noche hay sesión del Consejo Deliberante. Sí, volvimos a la, digamos, a la normalidad de lo cotidiano del primer y tercer martes de cada mes, que el mes pasado lo habíamos alterado porque el primer martes de mayo caía primero de mayo, feriado, así que ya volvemos hoy como primer sesión ordinaria del mes de junio. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar trabajando a partir de las 20 horas. Lo que he visto es que hay dos pedidos de licencias, uno de la concejal Iosia y el otro del concejal Maroli. Sí, se piden cuando algún concejal tiene alguna, por razones particulares, realiza algún tipo de actividad de cualquier índole, digamos, eso se pone a consideración del cuerpo para que el cuerpo tome conocimiento de eso y en su defecto, si es necesario, convocar a los suplentes de los concejales si es que otra sesión, ¿no es cierto?, es que está por delante, ¿no es cierto? ¿En el caso de Maroli asume Juliano Peloroso? No, en el caso de Maroli no, porque Maroli es de la... le quedan dos años está de mandato. Bien. Está, es de la lista del 2015. 2015, exacto. Exactamente, sí, en su caso tendría que ser... Miguel Mangich. Claro, porque Fernanda está ocupando hoy el cargo en el Consejo Escolar, Fernanda de la Sala. Exactamente, ajá. Exactamente. ¿Y en el caso de Iosia? En el caso de Iosia tendría que ir... Esta chica de Silva, que está con la cámara. Silva, exactamente, ajá. Exactamente. Ajá. Sí. Bien. Eso igualmente, una vez que hoy se aprueben las licencias, es un trabajo administrativo por parte de los secretarios para la convocatoria, es algo de rutina que se hace. Martín, lo que hemos visto, por lo menos en el orden del día, hay dos proyectos presentados por el Frente Renovador y uno de Unidad Ciudadana. Los del Frente Renovador tienen que ver con el tema de los disturbios en la vía pública, un proyecto de ordenanza sancionatorio a padres o tutores o curadores de niños que ocasionen los disturbios, el arreglo de la garita pública en el hogar de ancianos, y el del Frente para la Victoria, que ha sido también un poco el que se ha desatado hace dos semanas atrás, cuando fue Juan Ramos el que hizo algunas declaraciones relacionadas sobre la contratación de Guillermo Leinhardt. Sí, son todos proyectos que hoy van a ingresar, y bueno, se verá si se les da el tratamiento sobre tablas para directamente elevarlo al Departamento Ejecutivo y de esa manera tener la respuesta de lo que está solicitando el Consejo. O, por ejemplo, el de ordenanza que vos hacías mención en primer lugar, ese sí, obligatoriamente, digamos, tiene que pasar a una comisión, porque al ser un proyecto de ordenanza, bueno, generalmente pasan a comisiones porque hay que retocarlo seguramente y estudiarlo para ver si es viable o no. Por el momento es solamente un proyecto, es un proyecto interesante, pero que ayer en la reunión de labor legislativa ya estuvimos charlando con los presidentes de bloque, en su momento se había querido incorporar o sancionar una ordenanza en ese tipo. El Código Civil ya algo prevé con respecto a cómo deben responder los adultos, los padres, con respecto a los menores que provocan este tipo de acontecimientos, pero bueno, nunca se hizo nada a nivel local, y me parece una idea interesante, pero hay que ver después si es viable, ¿no es cierto?, la aplicación de la misma.
Martín, respecto, volviendo al tema de las licencias, ¿ya desde hoy no van a ir los concejales? No, yo sí creo que la pide más, es más hacia adelante. La de Maroli sí es a partir de hoy, pero bueno, hay que ponerla a consideración del cuerpo para después poder citar a al suplente, Te digamos, pregunto, en ese sentido. y no, digamos, ¿no han advertido ustedes el riesgo que puede llegar a correr el oficialismo, tanto y en cuanto, por ejemplo, la oposición presente una moción esta noche? Digo, porque quedarían con minoría o quedarían Sí, casi iguales. pero igualmente, a ver, esto para que la gente entienda de lo político, cuando hay una presentación de una moción, que podría ser el tratamiento sobre tabla de algún proyecto que ingrese hoy, precisa los 2/3 del cuerpo para poder llevarla a cabo. Por lo tanto, sin el apoyo, digamos, la oposición sin el apoyo del oficialismo o el oficialismo sin el apoyo de la oposición, nunca logramos los 2/3 para tratar un tema. Sí, cuando hay algún tema, por supuesto, de índole que beneficia a la comunidad de Varadero o algún tema que sabemos que es de interés general, siempre contamos con tanto nosotros de la oposición como de la oposición con nuestro apoyo para darle tratamiento sobre tabla a ciertos proyectos, pues ya te digo, para que la gente entienda, un tratamiento sobre tabla significa que hoy mismo a la noche se toma la decisión sobre algún tema que está presente en el orden del día. Para eso precisás los 2/3, que son 11 votos. Por lo tanto, siempre un bloque político depende del otro para poder llevarlo a cabo. Bueno, pero tampoco desmerezcamos los, más allá que algunos proyectos tienen algún tinte más que nada, siempre lo van a tener políticamente, algunos más manifiestos que otros, pero digo, todos los proyectos que ingresan son interesantes. Después discutiremos qué tipo de proyecto, ejecución, etcétera, se arme. No, no, lo que pasa es que yo te hacía esa separación con respecto a esto. A ver, cuando se habla, qué sé yo, de dar alguna autorización a una entidad de bien público o algo que sabemos que hay que hacerlo en el momento como para que esa entidad de bien público pueda contar con la utilización de alguna maquinaria municipal, con la autorización de un espacio público para realizar una jornada, lo que sea en ese sentido, por supuesto que todo el Consejo rápidamente está unánimemente tratando sobre tablas ese tema y poniéndolo a consideración. Cuando hay algún tema de índole político, alguno de los bloques por ahí entiende que no hay que tratarlo esa misma noche y hay que pasarlo a una comisión para dar una discusión mayor, alguno quizá no aprueba el tratamiento sobre tabla y el tema pasa a una comisión. Es eso solamente, quizás es demorar algunos días más, pero hay algunos temas que realmente precisan siempre ser debatidos y charlados en alguna comisión, por lo tanto a veces no se da ese tratamiento sobre tabla para hacerlo en sentido. Esto te respondo por lo que vos me hiciste la primera pregunta, ¿no es cierto?, del riesgo que corre un proyecto u otro. Siempre precisás 11 votos, ninguno de los bloques, ni la oposición ni el oficialismo tiene los 11 votos, por lo tanto es una negociación permanente y consensuar permanentemente para lograr acuerdos. Martín, te hemos convocado en la mañana de hoy. Les quiero decir que están escuchando ustedes al profesor Martín Cárdenas, el presidente del Honorable Consejo Deliberante. Porque ayer hubo una reunión del Foro de Seguridad, la primera del mes, donde estuvieron los vecinos de la Asociación Obrera Textil, que estaban muy preocupados por la situación de seguridad que se vive en su barrio. Estuvo el subcomisario Méndez, dos representantes del barrio, el presidente del Foro de Seguridad, Jorge Podestá, y el secretario Manuel Quiroga, con quien también hablamos en la mañana de hoy. Y más allá de que yo hice las salvedad, porque también es cierto, digo, a mí me parece que lo que está faltando en las reuniones del Consejo es alguien netamente del Ejecutivo, porque de alguna manera vos has asumido como esa especie de rol, digo, donde más allá de que representás al Poder Legislativo, digo, también sos un poco el nexo, el que traslada las inquietudes al Ejecutivo. Yo considero, y esto lo digo en lo personal, de que para mí debería haber algún funcionario que concurra a las reuniones del Consejo, pero más allá de Del esto, foro. del foro, perdón, más allá de esto, los vecinos se sintieron como que le dieron poco interés ustedes, porque de hecho incluso ni vos estuviste anoche. Yo quiero que escuches lo que decía Laura, la vecina, en la mañana de hoy, y bueno, a ver qué opinas al respecto. Dale. La charla fue muy rica y productiva entre ellos. Lástima que nosotros habíamos citado a las tres fuerzas. En las tres fuerzas era Intendencia, Foro de Seguridad y comisaría, el comisario en este caso, y de intendencia no fue nadie. Un mensaje, creo que serían 9 menos 20 de la noche, que decía: disculpen, los acompaño, estoy con todo. O sea que eso fue todo lo que recibimos nosotros por parte de la intendencia. Ni siquiera escuchar. O sea, le tocó a Cárdenas, pero puede haber sido Pepe, Luis, Juan, cualquiera, pero tenía que haber habido un representante. Y si Cárdenas no estaba a la altura de la situación,
Cárdenas misma tendría mucho, discúlpenme chicos, llamen a fulano, esto se soluciona con esta persona, o tiene más alcance que yo, no es Cárdenas o, no, pues me entendés que no voy contra la persona, voy que de una u otra manera, si él no llegaba, alguien tendría que haber estado. La reunión era a las 8 de la noche y a mí el mensaje me lo mostraron, creo que 9 menos 20. ¿A qué hora va a ser la reunión? El 14 de junio a las 21 horas en mi domicilio. Porque quizás así alguien escuche, quizás así alguien le dé vergüenza ocupar un cargo, cobrar y no hacer. O no escuchar, sencillamente no escuchar, que creo que es lo peor, no escuchar. Porque a veces no hacer es por falta de recursos, pero no escuchar es falta de interés. Eso decía Laura, la vecina hoy. Sí. No, a ver, en realidad... acepto las críticas porque creo que esto se trata de la democracia, de que algunos critiquen, otros cumplamos una función y cada uno puede decir si lo hacemos mal o bien. A ver, para hacer una especie de resumen, las reuniones del Foro de Seguridad se realizan en el Consejo Deliberante desde que soy presidente del Consejo, por lo tanto, mi interés en particular y en lo personal es muchísimo para que estas reuniones se lleven adelante. Ayer por una cuestión familiar, 8 menos 10, la reunión era a las 20 horas, yo avisé 7:50 que no iba a poder concurrir por una cuestión que me pasó último momento, si no yo hubiese estado en la reunión, de hecho se hace en mi despacho, se hace en la presidencia. Y como bien decías vos, bueno, el Foro de Seguridad es un organismo independiente que tiene toda la potestad para poder escuchar a los vecinos y poder realizar todas las actividades inherentes al contralor de lo que es la seguridad en Varadero. Y los concejales, sí, por supuesto, somos unos integrantes más del Foro de Seguridad. Y no es esto restar la importancia a que no hubo presencia, porque en realidad el presidente del foro me hizo llegar a mí una invitación para la reunión, yo la transcribí a todos los concejales y coloqué en un pizarrón donde se coloca la información inherente al Consejo Deliberante, pero te vuelvo a decir, el Consejo Deliberante pone el espacio físico y es un integrante más del Foro de Seguridad, como son los 30 y pico de foristas que o más, o 40 que fueron a votar cuando se eligieron las autoridades. En realidad yo hubiese estado ayer en la reunión, me pasó algo a último momento, pero igualmente mi presencia, ya te digo, era como un concejal más, tampoco tomo decisión desde el Ejecutivo y está muy bien la aclaración que vos haces, yo nunca me comprometo a realizar algo que por ahí que no esté a mi alcance como solamente un nexo o un transmisor porque no formo parte del Ejecutivo y sí formo parte del Foro de Seguridad como lo hacen o lo pueden hacer tranquilamente los 16 concejales que conformamos el Consejo Deliberante. Así que bueno, vi que habían estado reunidos con el subcomisario Méndez, que había otro oficial, que estaba, bueno, desconocía yo la presencia de estos vecinos en la reunión de ayer, pero ya te digo, se me hizo imposible llegar. ¿Pero no se lo informaron a ustedes en la invitación? No, la invitación la invitaba a formar parte de la reunión que se hace, ya te digo, todos los primeros lunes, generalmente va a coincidir siempre primer y tercer lunes de cada mes, que es antes de la sesión ordinaria que nosotros tenemos en el Consejo. Pero ya te digo, en lo personal, como me ha nombrado Laura ahí varias veces en su descargo o en su crítica, ya te digo que acepto y que es constructiva, porque sirve también para abrir oídos de otros. Mis oídos están abiertos y por eso te digo que yo realizo la reunión de foro en mi despacho, tengo reuniones cotidianas, permanentes con Podestad, he colaborado en varias cuestiones con el Foro de Seguridad. Bueno, ayer se me hizo imposible llegar, si no seguramente hubiese escuchado también las demandas que tenían para hacer. Ahora, con este panorama y cuando vos decís que abran los oídos de otros, ¿vos no considerás que alguien del Ejecutivo debe concurrir a las reuniones? Sí, el Ejecutivo también está invitado, están invitados todos los concejales, no, bueno, ya te digo. Y hay, no te puedo contestar algo que realmente no sé. No sé si habrá sido invitado para esta oportunidad en sí, porque ya te digo, la invitación a mí me llegó y se lo hice yo decir a Podestá que lo haga por escrito para darle una invitación por escrito a todos los concejales. Porque, por ejemplo, yo escuchaba hoy a Laura y ella decía, nos hace falta luz, la calle no está en mal estado, qué sé yo. Digo, vos podés tener un contacto con los secretarios y demás, pero no es lo mismo que alguien del Ejecutivo le diga, mirá, en este lugar tenemos que hacer tal y tal cosa, andá fulano de tal, derribalo a tal área. Digo, vos no tenés tal vez esa llegada porque no es tampoco tu rol. Sí, igualmente todas esas cuestiones, a ver, se realizan con las reuniones, en las muchas reuniones que yo he estado presente, esas reuniones también se realizan por escrito y luego se entrega por escrito al área inherente del Ejecutivo que firma la recepción de la misma. Y bueno, esa es la función también que tiene en parte el Foro de Seguridad, escuchar al vecino y ver las demandas que hay y entregar por escrito esas demandas, digamos, y después quedarán en el área del Ejecutivo ver
la posibilidad inmediata o más tardía de dar la respuesta. Pero en realidad esto, digamos, yo creo que se debe buscar un mayor compromiso de todos, te vuelvo a repetir, yo estuve presente, aunque no fui quien votó por mi bloque en el momento que se eligieron las últimas autoridades, que Jorge Podestá fue electo, y realmente también es, por eso digo que hay varios oídos que se deben destapar, porque en ese momento cuando se eligió yo creo que hubo alrededor de unos, a ver, te voy a exagerar un poquito, entre 40 y 50 personas que votaron, que en definitiva pertenecen a espacios o a instituciones intermedias de Varadero, o a barrios, o a instituciones de diferente índole, y realmente el año pasado, cuando teníamos una sistemáticamente las reuniones del foro aquí en el Consejo Deliberante, a las cuales yo concurría, te puedo dar que los que concurríamos éramos contados con los dedos de una mano o algunos más. Por eso digo también que, bueno, que estos deben destaparse varios oídos como para empezar a participar y no solamente acercarse al Consejo Deliberante o lugar que sea cuando hay que elegir autoridades, sino que también después brindarle un acompañamiento a las mismas. Yo tengo la tranquilidad desde mi función y la tranquilidad moral de que lo hago. Y bueno, ayer se me complicó, no pude estar en la reunión de ayer, pero Jorge Podestá sabe muy bien que voy a estar acompañando las reuniones del foro, como lo iba a hacer ayer, y informé 8 menos 10 de la noche, 10 minutos antes de la reunión, que no iba a poder concurrir. Esta mañana Manuel Quiroga, cuando hablaba, dijo que, o consideró que no es prioridad, de alguna manera, para el Ejecutivo, para también criticó a ustedes, los concejales que no estuvieron, la seguridad. Mirá, a ver, yo no lo he hecho todavía este año, y ¿por qué a mí me gusta nombrar todas estas cosas? Porque yo soy un defensor, lo hago en mi carrera docente y lo hago también en la función pública, y que cuando las cosas se hacen hay que decirlas. A mí nadie me va a poder decir de que desde que soy presidente del Consejo, no lo he hecho este año, y esa es una realidad, pero yo fui el que propuso realizar reuniones de seguridad en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Y era el encargado personalmente desde la presidencia del Consejo de invitar a todas las fuerzas de seguridad, instituciones intermedias, fiscal, un montón de personas que nos reuníamos también quizás una vez por mes a evaluar toda la cuestión de seguridad y de tránsito también del municipio, y luego ver, quizás no se daban algunas respuestas, otras capaz que sí, pero a ver, yo no puedo hablar por los demás, hablo por mí, porque yo estoy comprometido con mi función, las reuniones del foro se hacen en la presidencia del Consejo Deliberante, si no estaría comprometido, no serían allí donde se realizarían, cuando vos no estás comprometido con algo, no das tu espacio físico y tu lugar de trabajo para que gente se acerque y realice ahí reuniones. Yo estoy totalmente ajeno a eso, quiero que las reuniones se sigan haciendo en el Consejo Deliberante, fue la verdad que una cuestión personal mía que anoche no pude estar, pero bueno, del compromiso de mayo no puedo hablar, lo que sí te vuelvo a repetir, sí está bueno que muchos oídos se destapen y empezamos a concurrir, porque a ver, es una herramienta más que nosotros tenemos como para transmitir las demandas de la ciudadanía y apuntar todos a mejorar aquellas cosas de la seguridad que nos pueden mostrar que están en desacuerdo o que no se están cumpliendo. Pero creo importante el espacio. En el hecho de este compromiso y de seguir sosteniendo las reuniones en el espacio del Consejo Deliberante, como vos decís, de que sí, las mismas se canalizaran a través del mismo Consejo. Digo, ahora, insisto con esto, ¿no crees que...? No del foro. ¿No crees que debería existir, por lo menos de tu parte, decir, bueno, mira, voy a hablar con algún funcionario para que las próximas concurran? Digo, porque los vecinos lo que necesitan es respuesta. Sí, sí, bueno, pero por eso te digo, la mejor respuesta que se puede tener más allá, porque lo que hay que hacer permanentemente en el foro es realizar las notas por escrito, que en su momento se han hecho, yo creo que esa es la mejor respuesta que se le debe llevar al vecino, ver un foro de seguridad comprometido, anoche estuvieron le dan a las notas escritas? Bueno, eso no sé porque es otra área, por eso no puedo hablar del lugar donde yo no trabajo. Pero es la forma, digamos, que se tiene, si es que vos no tenés la presencia del Ejecutivo, todas esas demandas, hacerlas por escrito y enviarlas a las áreas correspondientes. Esa en definitiva es una de las funciones del foro y creo que es lo que tiene que cumplir. Lo otro va por otro carril y luego habrá otras formas de mostrar el descontento si es que se cumple o no se cumple. Mira, me acaba de enviar un mensaje María Laura Casino, dice, me considero forista, me interesa el foro, pero nunca supe cuándo se hacían las reuniones. Ejecutivo es parte del foro según sus estatutos, si no me equivoco. Sí, por eso mismo, a ver, por eso digo, a ver, acá estamos hablando, a ver, si María Laura, que es forista, no se enteró de las reuniones, bueno, hay otro detalle que hay que corregir para que las reuniones entonces también tengan éxito. ¿Me entendés que por ahí
Hay que aceitar un poco más el mecanismo. Bueno, eso tampoco me corresponde a mí. O sea que para vos esto es más responsabilidad del foro. La invitación, particularmente, sí, la invitación a las reuniones del foro es responsabilidad del presidente, del vicepresidente, digamos, del secretario y las autoridades del foro. Yo de lo que te hablaba de esta reunión y de mi compromiso, porque esta era una reunión por fuera del foro la que yo hacía, desde el Consejo Deliberante, sí, que sí. Este año la vamos a volver a realizar, pero la convocatoria a las reuniones específicas del foro de seguridad, por supuesto que depende de su autoridad, es como una reunión que convoca el Consejo, depende de las autoridades del Consejo hacerlo. Sí, totalmente. Digo, a ver, el foro elige un día al mes, o dos, o tres, o los que sean, digo, bueno, y ustedes ceden el espacio del Consejo Deliberante. Eso creo que ha quedado claro. Ahora, lo que... Hay que fortalecerlo en varios países. Yo creo que es una herramienta sumamente importante y por eso pero, yo por supuesto, nunca me hice... Si la gente después no tiene acceso a, por ejemplo, llegar a un funcionario para preguntarle alguna cosa, trasladarle alguna inquietud y está preocupado por una situación de seguridad y vos decís, bueno, tenés sentado al jefe de la policía que pone la cara, que trata de buscar las herramientas, pero la seguridad es un todo, es una luz en una calle, Danilo, una cámara... En ese punto específico que vos decís, que por ahí tenés razón también, porque tenés al funcionario en ese momento, en el tema, hablando del funcionario policial por ahí que estuvo anoche en la reunión del foro, pero lo que yo siempre digo también, y siempre transmito, es en lo que corresponde a mi función o la función del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante está tiene las puertas abiertas en lo administrativo y en el funcionamiento, y siempre hay concejales presentes, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Uh-huh. Ahí también es un espacio a donde el ciudadano puede acercarse rápidamente ante alguna problemática y tratar de contactar personalmente allí a un concejal o hacerlo llamar y tener el contacto directo con el concejal en ese momento. Con lo que respecta a este tema, que no tiene nada que ver con lo que te decía recién, con todo lo que tenemos que aceitar para que las reuniones del foro sean mucho más grandes en cantidad, en calidad, y que la gente se comprometa y que los oídos que se tienen que destapar se destapen para que esta herramienta, que es una herramienta más para mejorar la seguridad de Varadero, funcione como debe funcionar. Martín, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. No, a vos también, un abrazo. Un abrazo grande, gracias. La palabra de Martín Cárdenas, el presidente del Consejo Deliberante, hablando con nosotros, cerrando un poco también este tema que desatábamos en la mañana de hoy con relación a la reunión de anoche con los vecinos. Insisto, a mí me parece que también, vuelvo a lo que decía recién, ¿no? La presencia de alguien del Ejecutivo en las próximas reuniones futuras del Consejo Deliberante van a ser fundamentales. Porque digo, trasladar las inquietudes que los mismos vecinos tienen, que no quede solamente en lo que se dice por radio, por televisión o por un medio escrito, sino que realmente alguien vaya, ponga la cara y diga cuál es la realidad, si se puede, no se puede, pero por lo menos que el vecino se sienta acompañado y escuchado. 11:45 minutos. Mañana complicada en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura de 27 grados. Siempre noticias. Emoción. No se puede seguir jugando con la seguridad de la gente. Con las incendios que se produjo esta madrugada. 24 horas de vida. 105.7. ¿Dónde está la gente? Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes.